Bueno, y como me dijo Tiny Bike, al turrón. Pero antes os quiero comentar dos o tres cosillas, ¿vale? En principio, que el motor para hacer estas cosas, para hacer el ajuste de válvula, tiene que estar siempre frío. Por eso yo os aconsejo, vuelvo a sugerir que veáis primero, antes de, digamos, o de ver este incluso, o de hacer lo que, si vais a seguir el tutorial, de que veáis el ajuste de válvula que le hice a Dailin Daystar. Yo voy a dejar el enlace en la descripción y por algún otro sitio quizás, porque ahí doy más consejos y teorías sobre el tema, ¿vale? Que a lo mejor aquí voy un poco más de pasada, porque para que no se haga largo el vídeo. Entonces, a lo mejor voy señalando solamente las cosillas que yo vea más importantes, pero algunas otras más leves pues se me escapan. Y entonces, aquí tenemos ya descubierto, ¿vale? El tornillo del volante y el visor. Por el tornillo del volante, lo que vamos a ir accionando es vamos haciendo giro siempre en contra del sentido del reloj. Digamos, en el mismo sentido en el que giran la rueda de la moto. Normalmente, pues, así eso simplemente para que no se os olvide el sentido de giro. Siempre en este sentido vamos a ir girando el volante. Y por el visor vamos a ir mirando las marcas para saber en qué punto se encuentra, ¿vale?, el motor. Ahí estamos viendo una marquita. Ahí arriba hay una ranura, ¿vale? Esa. Esa ranurita tiene que estar bien alineado con la marca de ahí. Los giros los voy a ir haciendo con este vaso del número 22, que lo vamos a meter ahí con la carraca. Puede ser con la carraca, puede ser con una parte fija, con lo que mejor se os dé. Si veis que se os escapa mucho el volante, os da vuelta solo, alguna vez que os da algún salto, mejor la fija. Si no, la carraca, porque podéis recuperar y es más sencillo. ¿Vale? Y ya digo, siempre en sentido antihorario, como si estuviéramos aflojando el tornillo. Yo lo que voy a hacer es que voy a ir accionando aquí, pero la cámara la voy a dejar apuntando aquí para que veáis lo que va saliendo, ¿de acuerdo? Después ya os iré explicando también en qué posición tienen que quedar estas partes. Como esto no se va a ver, os lo digo, esto se entra aquí, se encaja en el tornillo, ¿vale? Y vamos girando, ¿de acuerdo? Pues eso, esto es lo que no vais a ver, vosotros vais a estar echando un vistazo aquí. Bueno, voy a iniciar los giros, ¿vale? Lo que vamos buscando ahora es una marca que lleva una T con una rayita. Esto es para poder hacer el ajuste en el cilindro trasero. Lo que estamos buscando en realidad es el punto muerto superior del pistón, ¿vale? Vamos girando. Si nos llegásemos a pasar, pues seguimos dando vueltas hasta la siguiente. Yo lo veo conveniente que no darle para atrás. ¿Veis cómo va girando el volante? De momento no sale nada. Vamos despacito. Está un poco pesado porque, claro, el motor es grande, ¿vale? Ahí nos ha salido la marca con la T. No lo veo bien porque no me cae de frente. Creo que está un poco pasado del punto. Me pasó. Tiene que estar bien alineado con la rayita, no con la letra, con la rayita. Entonces voy a seguir dándole giro. Esa raya que acaba de pasar es el indicativo para el cilindro delantero. Es muy normal que os paséis, ¿vale? Aquí parece que no va a llegar nunca y cuando llega, pues coge y se pasa. Pero bueno, mira, ahí está. Contemple, ahí.
¿vale? Alineado con la marquita de arriba. Bueno, pues una vez que está en ese punto, hacemos otra comprobación. Este punto no es el bueno, ¿vale? Pese a que está con la marca de la T, no está en el punto de compresión, ¿vale? No está en la fase de compresión. Y os comento el por qué. Vamos a ver. Aparte de que esté ahí la T, se tiene que dar otro círculo. Y es que aquí, esta marquita, ese puntito que se ve ahí, tiene que estar también alineado con esto de aquí arriba, ¿vale? Con ese piquito de aquí arriba. El puntito de aquí alineado con esto, aparte de la T. Otra cosa que nos lo va a cantar también es que la válvula no tiene que estar pisada. Eso se comprueba de la siguiente forma. Bien, cogemos la válvula por aquí arriba, intentamos tentearla, dale para arriba y para abajo y está pisada, quiere decir no se mueve nada, está fija, ¿vale? En este punto, este debe ser seguramente el punto muerto superior en el tiempo de escape. Lo que tenemos que buscar es el de compresión, ¿vale? Entonces vamos a seguir dándole vueltas. Mejor que salga así la cosa para que veáis que pueden pasar estas cositas, ¿vale? No creáis que en cualquier punto muerto superior vale hacer el ajuste de válvula. Entonces, pues ha salido así, pues mejor todavía. Cuesta más trabajito, pero queda mejor el tutorial. Y sigo dándole a la manivela. Ahí está, del punto muerto superior del delantero. Vale, ya viene. A ver si ahora no se me va. Ahí está. ¿Vale? Bueno. Volvemos a tener la marca de la T. Nos venimos al piñón. Y tenemos también alineado el punto con el piquito de arriba. Vemos ahora la válvula. Y no sé, espero que se escuche. Ahora hay movimiento, ¿de acuerdo? Ahora está libre. Entonces, este es el punto en el que se puede tomar la medición. Esto es así para las válvulas de este cilindro. Vamos a ver la de admisión y vamos a ver la de escape. Después tendremos que buscar otra vez un nuevo punto muerto superior para el otro cilindro, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, ahora, para el cilindro este trasero, bueno, para el trasero y para el delantero, para las válvulas de admisión, para admisión, la tolerancia está entre 0,7 y 0,12, ¿vale? Yo lo voy a dejar en un término medio, porque creo que es, como se suele decir, la virtud está en el punto medio, ¿no? Pues entonces, sobre el 0,10. Aproximadamente en un 0,10 lo voy a dejar. Y para las de escape, tanto para un cilindro como para el otro, eso es igual. Para las de escape está entre 0,12 y 0,17. Entonces yo lo voy a dejar en 0,15. ¿Vale? Más o menos aproximado en 0,15. ¿Por qué lo dejo ahí? ¿Por qué no lo dejo en el rango o en el punto inferior para que tenga mucho más tiempo para, ¿cómo decir?, para que pueda llegar otra vez a este punto que necesite un ajuste? Bueno, pues todo esto, vuelvo a decir, lo tengo explicado también en el otro vídeo. Os explico muy rápidamente. Si lo dejamos un ajuste, llamémoslo pisado, que sería muy justo a la medida más estrecha, por ejemplo, en la admisión sería los 0,7 y los 0,12 de escape. Con eso lo que conseguimos es que la moto vaya mejor, más rápida, con más potencia. Pero es más dañino para el motor, ¿vale? Porque las válvulas están menos tiempo asentadas en la culata y entonces se enfrían menos, se calientan más y tienen más riesgo de quemarse.
Si lo dejamos con un ajuste holgado, que sería pues próximo ya al, por ejemplo, al 0,12 de admisión y 0,17 de escape, vamos a perder algo de fuerza, un poquito de potencia, pero vamos a conseguir más longevidad en el motor, lo vamos a proteger más, por el mismo, la misma causa que he explicado antes. En este caso, la válvula va a estar mucho más tiempo asentada en la culata y entonces se va a enfriar y no va a durar más. ¿Qué es lo que quiero yo conseguir? Bueno, pues ni una cosa ni la otra. Me voy a quedar dentro de las dos medidas, una cosa intermedia y creo que lo dicho, 0,10 para admisión y 0,15 para escape lo veo idóneo para esta moto y para el uso que yo le doy. ¿Vale? Pues yo prefiero que me dure más la moto a correr más. Bueno, al final con el tema de lo de la tolerancia os he echado la charla y no quería, pero bueno, ahí queda. Ahora el tema de la medición de la holgura, esto se hace con galgas, ¿vale? El uso de las galgas, sí que ya no lo voy a explicar aquí, os lo vais a ver en el otro vídeo, porque ahí me extiendo más de cómo se debe de medir, cómo no se debe de medir, porque aunque esto es un elemento de precisión, también hay una parte subjetiva, ¿vale? Entonces, lo que os comento, las galgas tienen distintas medidas, suelen venir a lo mejor expresadas tanto en pulgadas como en milímetros. Ojo con esto, no vaya a ser que vayamos a ponerlo, por ejemplo, a 0,10 y veamos 0,10 pulgadas y pongamos una cantidad que no sea, ¿vale? Por ejemplo, yo lo voy a mirar, esta la voy a poner a 0,10, ¿no? Pues es la cosa, buscar la galga de 0,10, pero que ponga 0,10 milímetros, no 0,10 pulgadas. Por ejemplo, no sé si se llega a ver. Esta es la de 0,10 pulgadas y puede llevar a error si no te fijas bien. Es de 0,25 milímetros, entonces la dejaríamos con mucha holgura. Volvemos a comprobar que esto, ¿vale?, tenga movimiento, ¿vale?, que esté en su punto. Voy a probar con la de 0,15 a ver qué tal está, para ver más o menos qué medida tiene. Esto se entra por aquí y no me entra, ¿vale? Bueno, pues esta válvula no es que esté muy mal, porque si de máximo tiene 0,12 y la de 0,15 ya no me está entrando, en principio no está muy maleja. Bueno, esta es la de 0,10. Vamos a ver qué tal entra esta. Bueno, pues esta, como podéis ver, la paso de un lado para otro, entra como Pedro por su casa. Con lo cual, tiene más de 0,10, pero menos de 0,15. Digamos que pudiera estar poco pasado por el tacto, por eso hablo de lo que es, de la parte subjetiva, poco pasado de lo que es el máximo. El máximo era 0,12 para esta, pues yo calculo que puede estar en 0,13, cosas así, ¿vale? No es tampoco un... Mira, ahí ahora se escucha mejor. No es tampoco, digamos, una tolerancia muy, muy exagerada. Bueno, pues vamos a darle entonces el ajuste a este, a 0,10. Para ajustar vamos a usar una llave del 12 para la contratuerca y una Allen del 4 para el tornillo de ajuste. ¿Vale? Primero aflojamos la contratuerca un poquito, con que ya esté floja suficiente. Y con esto se acciona el tornillo para darle más altura o menos altura, lo que es, digamos, la luz que tiene que tener ahí la válvula. Lo voy a hacer de la siguiente forma: voy a poner aquí la chapita y le voy a girar hasta que apoye. Voy a usar otra herramienta distinta a esta. Con esto me va a estorbar menos el rabito de la llave Allen. Bueno, pero no este, que este es muy grande. Será del 5, este que es del 4. Vale, meto esto aquí y aprieto hasta que la entalla, ¿vale?
pero que la deja escapar. Digamos que entra un poquito, que va agarrándose un poco. Esto es como si lo aprisionásemos así y lo pudiésemos deslizar así, pero no suave, sino que se vaya agarrando un poquitín. Pues ese es el punto, ¿vale? Entonces, una vez que está en ese punto, sin que se mueva el tornillo, ponemos la llave, sujetamos el tornillo que no se mueva y apretamos la contratuerca, ¿vale? El tornillo no se puede mover porque entonces se nos cambiaría el ajuste. Apretamos la contratuerca. Y ahora, una vez que está ya así ajustado, que lo hemos dejado ya otra vez frenado, volvemos a probar porque se ha podido mover algo. De hecho, ha quedado más bien justito, ¿vale? Ahora no me entra la carga como me tenía que entrar. Entonces, bueno, esto es ir probando. Meto todo, flojo, le doy un poquito para atrás y aprieto. Muy poco es lo que le he dado, ¿vale? Todavía sigue bastante pisada. No quiero un ajuste tan pisado. O ya me he pasado otra vez. Pues nada, esto es así. Hasta que encontremos el punto que nosotros queremos. No tiene por qué salir a la primera. Ahí está. Pues este me entra un poquito ajustado, pero me entra. ¿Vale? Incluso me gustaría un poquito más. Voy a ver si lo consigo. Ahí está. Pues ese es el punto que yo quería. Que entrase un poquito, con un poquito de dificultad, pero no mucha, para que esté más o menos lo más próximo al 0,10. Bien, esta ya ha quedado ajustada. Lo que ya habría que darle es el apriete correcto a la contratuerca, ¿vale? Para no tener problemas. La torsión de esta contratuerca es de 27 Nm. Si andáis tocando las motos, al final una dinamométrica se convierte por una herramienta esencial, ¿vale? Bueno, y ya visto el ajuste de una válvula, vistas todas, porque son todas exactamente igual. La misma operativa. Flojar la contratuerca, ajustar con el tornillo del centro y apretar la contratuerca y volver a medir, ¿vale? Simplemente eso. No más que, como digo, es el ajuste, las medidas de ajuste son algo personal, entre 0,7 y 0,12 para admisión. Y entre 0,12 y 0,17 para escape. Mi preferencia personal va a ser, como ya he comentado, 0,10 para admisión y 0,15 para escape. O como veo que ya seguramente me va a salir bastante metraje, muchos minutos de vídeo, veo absurdo hacer repetitivo tres válvulas más, ¿vale? Entonces, mejor ya lo que sí os voy a comentar es cómo encontrar el punto muerto superior del cilindro delantero y ya está. Y después sería hacer otra vez exactamente lo mismo que hemos hecho aquí, pero con las válvulas del cilindro delantero. Bien, pues ahora vamos a encontrar el punto muerto superior para el cilindro delantero. ¿Vale? Seguimos dándole giro al volante.
Esa F es del punto de encendido. No tiene nada que ver ahora con lo que estamos haciendo. Ahí está. ¿Vale? Esa línea que está ahí ya alineada con la marquita de fuera del visor, lo que nos marca es el punto muerto superior del cilindro delantero. Lo que no sabemos es si está en compresión o en escape, ¿vale? Entonces, para eso tenemos que irnos a ver las otras cositas que os he comentado, igual que hemos hecho con el cilindro trasero, lo vamos a ver en el delantero. Por un lado, vamos a ver si están pisadas o no las válvulas. Esta está pisada, no se mueve, ¿vale? Ese no es el punto en el que tiene que estar ahora mismo el visor. Y por el otro lado tiene que haber otra coincidencia, y es que el puntito este, ese agujerito que hay ahí, tiene que estar alineado con este otro punto de aquí arriba, ¿vale? Como veis, ahora está en el lado opuesto. Pues vamos a seguir dándole giro al volante hasta conseguir otra vez que nos aparezca la marca de la rayita, pero que coincidan estas otras cosas. Vamos despacito a ver si no nos pasamos. Y si nos pasamos, pues ya sabéis. Lo intentamos de nuevo. Pero tiene que estar en su punto para poder hacer las cosas bien. Ese es para el trasero. La F. Y ya a poco iba a estar también la marca para el cilindro delantero. Ahí está. ¿Vale? Pues ahora comprobamos igual que antes. No lo podemos fiar, hay que seguir probando. Vemos ahora qué tal está la válvula. No sé si se apreciará, pero aquí ya hay movimiento. Suena un poquito. Esto antes no lo hacía, estaba como si estuviera pisada, ¿vale? Y aquí arriba, como podéis comprobar, el agujero, la marca, digamos, que hay, ha ido al puntero de aquí arriba, ¿vale? Esa marquita alineada con esa. Pues lo dicho, para no alargar el vídeo, yo voy a hacer ya lo mismo que he hecho en la otra anterior. 0,10 para esta y 0,15 para la de escape que está por el otro lado del cilindro.